Audiolibro, resumen, Mindfulness, una guía práctica para despertar, por Joseph Goldstein. Antes de comenzar con el audio resumen, gracias por escucharlo. Si aún no estás suscrito, suscríbete, dale a la campanilla, al like, para que te lleguen más notificaciones de nuevos audiolibros resúmenes. Por favor, vamos a exponer más conciencia, más sabiduría al resto del mundo. Y más amor y alegría. Bueno, comenzamos. Sinopsis. Mindfulness, una guía práctica para despertar, del 2013, explora cómo la adopción de un enfoque budista de la atención plena puede desbloquear una libertad verdadera y profundamente sentida. El autor se basa en un antiguo diálogo conducido por Siddhartha Gautama, el Buda, y crea un camino claro y sistémico para establecer la atención plena del cuerpo, la emoción, el pensamiento y el tiempo como una forma de superar el sufrimiento. ¿Para quién es este libro? Para mentes curiosas e interesadas en la sabiduría comprobada del Buda, para pensadores profundos comprometidos a vivir conscientemente y para cualquier persona interesada en usar la meditación para enriquecer sus vidas. Sobre el autor, Joseph Goldstein ha pasado más de 5 décadas transmitiendo los métodos de Vipassana, la tradición budista de atención plena, al público occidental. Descubre el camino consciente hacia la liberación. Cuando el Buda, Siddhartha Gautama, enseñó la práctica de la atención plena a sus seguidores hace unos 2500 años, la llamó el camino hacia la liberación. En su discurso clásico, el Buda dijo que a través de la atención plena, las personas pueden aliviar su apego al yo y sus interminables anhelos y al hacerlo, pueden desterrar el dolor y encontrar paz y libertad duraderas. 1300 años después, Occidente finalmente se está dando cuenta que el mindfulness ha transformado escuelas, empresas, medicina, psicología, neurociencia y más. En estos capítulos casan el pasado con el presente, mostrando cómo las enseñanzas de Buda pueden ayudarte a abrazar el momento, desarrollar la conciencia y tal vez incluso vislumbrar la libertad interior. En estos capítulos aprenderás cómo desarrollar la atención plena no solo del cuerpo, sino de la mente misma. Cómo equilibrar el mundo de las apariencias con la realidad profunda y el camino para extinguir el yo y con él el dolor. Capítulo 1. La vida sin atención se caracteriza por un sufrimiento causado por el anhelo interminable del yo. Siddhartha Gautama se sentó debajo de un árbol. Durante 3 décadas había vivido como un joven príncipe, lleno de ansias por los placeres del mundo, hasta que insatisfecho dejó su palacio para estudiar con una serie de maestros espirituales. Cada maestro dirigió a Gautama hacia una vida cada vez más austera. Y durante 6 años vivió en la pobreza, el hambre y a menudo en un dolor que infligía en su propia carne. Pero el descontento que lo había alejado del palacio permaneció. Fue entonces cuando Gautama llegó al árbol en Bodh Gaya, un pueblo al norte de la India. La historia cuenta que meditó debajo del árbol durante 49 días. Su concepto de sí mismo desapareció y con ella la insatisfacción que la había acosado. Cuando Gautama se levantó era el Buda, el despierto. Siguió caminando durante varios días a otro pueblo, donde compartiría con amigos la verdad que había descubierto. Les dijo que la vida es sufrimiento, causado por cosas como la guerra, el hambre, la injusticia, la enfermedad y el envejecimiento. Sí, pero también el miedo, el odio, la envidia, el dolor y la soledad. El sufrimiento del que habló el Buda incluía el anhelo de placer de las personas y el conocimiento de que un día todos se separarán de sus seres queridos. Incluía el hecho de que las maravillas de la vida terminan en la muerte. El Buda llamó a este sufrimiento Dukkha. El ser humano es como un perro, dijo, atado a un poste y sin poder escapar, siempre tirando de la cuerda. Llamó a esta trampa del sufrimiento la rueda del samsara, o el ciclo de la vida y la muerte. Continuó diciendo que la causa del sufrimiento de las personas es el deseo. Todo el mundo está consumido por un anhelo que no puede ser satisfecho. Lo buscan en la comida, el alcohol, el poder, el sexo y las drogas, diciendo, quiero, necesito, debo tener. Y ese anhelo los vuelve tontos a todos, ya que se endeudan, llenan sus vidas de estrés y luchan por salir adelante. Anhelan ser otra persona, un yo con un futuro feliz, siendo exitoso y poderoso. A veces,
Cuando es demasiado, puede incluso anhelar la nada, dejar de existir por completo. Pero hay una manera de acabar con el sufrimiento. El Buda enseña que cuando te sueltas a ti mismo, el anhelo se va con él y finalmente puedes encontrar refugio en la mayor felicidad de todas, el Nibbana. Capítulo 2. El camino hacia la autoliberación requiere trabajo y fuerza interior para ayudarte a mantener el rumbo. Joseph Goldstein se sintió atraído por el budismo por primera vez en la década de 1960, mientras servía en el Cuerpo de Paz en Tailandia. Viajó al Himalaya en busca de maestros y se encontró en Bodh Gaya, el mismo pueblo donde Gotama se convirtió en Buda. El hombre que se convertía en el maestro de Goldstein le dijo: «Si quieres entender tu mente, siéntate y obsérvala». Goldstein había llegado lejos en su búsqueda, pero aquí estaba en el verdadero comienzo, el momento que se volvió hacia adentro. Este viaje no sería menos desafiante que ir de Tailandia al Himalaya, pero al recurrir al Satipatthana Sutta, Goldstein encontró las cualidades internas que necesitaría para lograrlo. Sí, como Goldstein, estás en el camino hacia la atención plena, entonces el Buda tiene algunos consejos para ti. En el Satipatthana Sutta les dijo a sus seguidores que necesitarían la cualidad del ardor en su viaje, es decir, la capacidad de sostener sus esfuerzos a largo plazo. Para ayudarlos en esto, les dijo que reflexionaran sobre la impermanencia. En el budismo, todas las cosas cambian excepto el Nibbana, la forma más elevada de felicidad. Las emociones y los pensamientos van y vienen, y el mundo en el que vivimos es uno de nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte. Al reflexionar sobre la impermanencia, puedes aliviar tu apego a las apariencias y posesiones y desarrollar un sentido más profundo de propósito. Cuando aceptas que el sufrimiento proviene del yo y sus deseos, te das cuenta de que renunciar al yo no solo acaba con tu sufrimiento, sino también con el sufrimiento que causas a los demás. El Buda llamó a este sentido de propósito comprensión clara. La última cualidad que necesitas en tu viaje es la atención plena. La atención plena tiene varios significados en el mundo de hoy, pero en el Satipatthana Sutta, el Buda lo entendió como atención al momento. En otras palabras, la capacidad de estar presente y abierto a las sutilezas de la vida que muchas personas a menudo están demasiado distraídas para observar. La atención plena que exploraremos en los siguientes capítulos fue descrita una vez por la Madre Teresa durante un intercambio con un reportero. Cuando el reportero le preguntó qué le decía a Dios en sus oraciones, ella respondió: «Nada, solo escucho». El reportero luego preguntó qué le había dicho Dios. «Nada», dijo ella, «él solo escucha». Capítulo 3. La atención plena del cuerpo puede guiarte hasta el punto en que desaparezca tu sentido del yo. Cuando Buda murió, 499 de sus seguidores se reunieron para registrar todo lo que les había enseñado. Uno de ellos fue Ananda, un amado y cercano seguidor del Buda. Ananda tenía una memoria legendaria y conocía las lecciones del Buda, llamadas Dhamma, mejor que nadie. Y sin embargo, para su vergüenza, Ananda nunca había alcanzado la iluminación. Siempre lo había eludido. Entonces, finalmente sucedió. Un día, después de horas recitando el Dhamma a los seguidores de Buda, Ananda se retiró a la cama. No le quedaba nada en él, nada más que las sensaciones de su propio cuerpo mientras avanzaba por el pasillo hasta el dormitorio y se acostaba en la cama. Su poderosa mente se había vaciado y él era pura sensación. En el momento antes de que su cabeza tocara la almohada, por fin alcanzó la iluminación. En el Satipatthana Sutta, el Buda disfruta diciendo a sus alumnos cómo el cuerpo puede guiar el camino hacia la iluminación. Aconseja que comiences sentándote en el suelo con la espalda recta y las piernas cruzadas, concentrándote en tu respiración. Comienza simplemente notando lo que te está sucediendo. Estoy inhalando, estoy exhalando. Luego toma nota de si la respiración es corta o larga. Eventualmente te darás cuenta de dónde estás en la respiración. Al principio, en el medio o el final. A medida que avanzas, notarás que no solo respiras
con la nariz y la boca, o con el pecho, el abdomen o incluso los pulmones. La respiración se produce a través de todo el cuerpo. Cuando sientes que tu cuerpo produce y experimenta la respiración, eso puede conducir a una atención plena de todo el cuerpo y a la experiencia de las tres grandes verdades budistas. El primero es la impermanencia. Siente tus nervios chispear con microsensaciones y ten en cuenta que estas siempre pasan. En segundo lugar, sé testigo de la fuerza impulsora del sufrimiento. Observa cómo cambias de posición para contrarrestar un dolor en el coxis o estirar para aliviar un calambre. Deja que el recuerdo de la incomodidad, incluso el dolor, te obliga a gran parte de lo que haces. Tercero y último, observa cómo la atención plena del cuerpo revela la ausencia del yo. Eres piel, hueso, tendón, órganos, bilis, mocos y lágrimas. Eres un sistema de cosas interdependiente. No hay un tú detrás de esto. En este contexto, tú, como entidad que dirige ese sistema, es una ficción. Capítulo 4. Usa la atención plena para interrumpir los pensamientos y sentimientos que te atrapan en el sufrimiento. Ajahn Chah, un maestro del siglo XX, de una forma de budismo conocida como la tradición del bosque tailandés, una vez viajó al bosque para pasar unos días en soledad en una choza. La primera noche, mientras se acomodaba en la quietud, un sonido retumbó entre los árboles. Cerca, los aldeanos estaban de fiesta, tocando música a través de altavoces. Al principio, Ajahn Chah estaba molesto. ¿No sabían los aldeanos que un célebre monje estaba en el bosque contemplando el nirvana? Temía que su retiro se arruinara, pero luego se contuvo. Por un momento, se permitió sufrir lo que Buda llamó el mismo dardo dos veces. Sufrió el impacto del ruido y luego sufrió una lesión más grave, el ruido de su propio descontento. Cuando no eres consciente de tus sentimientos, un sentimiento agradable puede despertar codicia. Uno desagradable puede despertar disgusto o incluso odio. Y cuando un sentimiento es neutral, es posible que no lo reconozcas en absoluto. Entonces, crece la ignorancia. Peor aún, estos estados inútiles refuerzan su sentido o tu sentido de identidad y conducen al sufrimiento. La codicia insta a la alimentación del yo, lo que conduce a la adicción, la importancia personal y el anhelo de más. El disgusto y el odio construyen el yo en oposición y contra el mundo. Y la ignorancia espesa el velo de tus delirios. En el Satipatthana Sutta, el Buda instruye a sus seguidores a interrumpir este ciclo con atención plena. Ten en cuenta el tono de tus pensamientos y sentimientos. Di y pregúntate, ¿cuál es la actitud de mi mente en este momento? O simplemente, ¿qué está pasando? En respuesta, evita pegarte el pensamiento o sentimiento. Entonces, en lugar de decir, por ejemplo, estoy enojado, intenta decir, la mente enojada es así. No te juzgues con dureza por pensamientos y sentimientos desagradables. La vergüenza solo te entierra más en ti mismo. Un pensamiento o sentimiento feo es solo un visitante. Nótalo, déjalo ser independiente y déjalo pasar. Por supuesto, no todos los pensamientos y sentimientos son trampas hechas de miseria. Pronto aprenderás cómo la atención plena de buena voluntad, generosidad y compasión puede cultivar una mentalidad liberadora. Pero antes de llegar allí, es hora de explorar cómo tu propia mente puede obstaculizarte en el camino hacia la autoliberación. Capítulo 5. Ciertos estados mentales se interponen en el camino de tu liberación, pero también brindan la oportunidad de afinar tu percepción. Piensa en la mente como una piscina. Cuando estás atento, la piscina está muy clara y tranquila. Refleja fielmente la realidad de tu entorno. Pero ciertos estados de ánimo pueden perturbar el agua. La codicia es como un tinte que decora a tus percepciones. El disgusto y el odio calientan el agua hasta que hierve. La pereza es como las algas que crecen en la superficie. La inquietud es como las ondas provocadas por el viento. Y la duda y la indecisión son un lodo espeso que bloquea la luz. La atención plena, dijo el Buda, es la clave para eliminar estos obstáculos. A pesar de lo naturales y numerosos que son estos obstáculos para la percepción,
El examen atento y diligente repetido de tu presencia te llevará de regreso a una verdad central. Ellos no son tú, y tú no eres ellos. Pasarán y cuando lo hagan, apreciarás mejor lo que eres. Y eso es puro potencial, específicamente el potencial para una reflexión clara, tranquila y brillante. Pero no es solo la atención plena lo que te ayudará en tu viaje hacia el despertar. Tienes algunas otras capacidades naturales para ayudarte en el camino. Primero, la capacidad de discernimiento o la habilidad para probar ideas y excavar en busca de la verdad. En segundo lugar, tienes energía para impulsarte hacia el logro. El tercero es el éxtasis o la alegría pura, algo que cuando lo experimentas no deja lugar para la malicia o la codicia. Cuarto es la verdadera calma, una serenidad que aquieta la mente. En quinto lugar están las reservas de concentración, las que eres capaz y por último tienes el potencial de buena voluntad y generosidad. Para cultivar estas capacidades, debes usar una práctica de atención plena para notarlas y contemplar su naturaleza. Cuando te encuentres instintivamente escéptico acerca de algo, dite a ti mismo, esto es discernimiento. Por otro lado, cuando te des cuenta de que te has tragado el argumento de alguien, observa que el discernimiento estuvo ausente. Cuando se produzca la calma, considera que se desencadenó el sentimiento. Tal vez era la presencia de un ser querido. Si persiste, contempla por qué. Y cuando se desvanece, toma nota de su desaparición. Si practicas ser consciente de estas capacidades naturales que ya tienes, puedes trabajar inteligentemente para aumentar tu presencia dentro de ti. Usados juntos, son como el brazo, la mano, el mango, la hoja y la vaina, que al unísono permiten a un guerrero empuñar una espada. Capítulo 6. Una mentalidad budista desea felicidad para todos y extiende la compasión a quienes la sufren. Aquí hay algo para probar. La próxima vez que camines por la calle, envía en silencio a cada persona que pase el siguiente deseo. Que seas feliz. Envíalo al hombre que espera el autobús, a la mujer que barre la acera de enfrente de su tienda, por ejemplo, al niño que está en el patinete, al adolescente que pasea a su perro. Puede que seas feliz. Este envío de buena voluntad es lo que el Buda llamó metta, con doble T, y lo que los budistas contemporáneos a menudo llaman bondad amorosa. Supongamos que pruebas este experimento de bondad amorosa durante unos días y te encuentras preguntándote, ¿estos transeúntes están apreciando mi bondad amorosa? O tal vez te encuentres deseando a los transeúntes que me molesten menos. Si captas estos momentos, bien hecho. Las felicitaciones están en orden. Estás sintiendo o estás siendo consciente de tus pensamientos. Aún mejor, has atrapado a algunos intrusos que no son buenos para ti. Como siempre, acostúmbrate a notarlos atentamente, sin juzgarlos. Ahora siente la transformación beneficiosa que se produce al dejar pasar al visitante. Pero puedes encontrarte con otro desafío en tu práctica de la bondad amorosa. Digamos que en la calle te cruzas con una persona sin hogar, alguien en una situación desesperada. ¿Cómo debes considerar a alguien que está sufriendo? Aquí el Buda insta a la compasión, mostrar empatía, trata de sentir lo que está pasando para aquellos que sufren. Esto puede ser difícil. La mente a menudo se retrae o se defiende del dolor de los demás, pero los hábitos conscientes te dirán que esta tendencia es un obstáculo para la percepción verdadera porque muestra apego a uno mismo. En cambio, sé valiente y abre tu corazón. En situaciones en las que puedas terminar con el sufrimiento, debes hacerlo. Cuando no puedes, un gesto de amistad o generosidad puede hacer más de lo que crees. Ten en cuenta que aquellos que sufren pueden no parecer víctimas. Los abusadores y acosadores están sufriendo y ellos también merecen tu compasión. Toma el ejemplo del doctor Tenzin Chodak, un médico tibetano y seguidor del Dalai Lama. Las autoridades chinas encarcelaron a Chodak y lo torturaron durante casi 2 décadas. Según el relato de Chodak, fue su compasión por sus torturadores y sus corazones sufrientes lo que le permitió sobrevivir.
Capítulo 7. La ética budista se basa en un esfuerzo continuo y consciente para alinearse con la verdad subyacente de la existencia. Digamos que después de leer o escuchar estos capítulos estás listo o lista para dar el paso. Coge una copia del Satipatthana Sutta y desarrolla lo que el Buda llamó visión y pensamiento correcto. Cultiva el discernimiento, la energía, la calma, la concentración, el éxtasis y la ecuanimidad, y extiende la generosidad y la compasión. Pero, ¿qué hace realmente un buen budista? ¿Cómo se habla, cómo se actúa y se gana la vida en este mundo? En el Satipatthana Sutta, el Buda describió sus reglas para vivir en el mundo. Discurso correcto, acción correcta y modo de vida correcta. En el habla correcta siempre debes decir la verdad, evitar los chismes, hablar con amor y escuchar con atención. En la acción correcta no debes matar, robar o dañar. No debes, por ejemplo, tomar más de lo que necesitas. Debes abstenerte de conducta sexual inapropiada. En cuanto al sustento correcto, un buen budista no puede comerciar con armas, drogas o carne. Pero para ser franco, el Satipatthana Sutta no entra en muchos más detalles que esto. En cambio, concluye con una discusión sobre el esfuerzo correcto, la atención plena correcta y la concentración correcta, lo que quiere decir que el Buda deja la pelota de la acción moral en tu cancha. Depende de ti hacer el esfuerzo de ser consciente de la interconexión de las personas. Y depende de ti concentrarte, discernir la acción que necesitas y tomar esa acción. No debes, por ejemplo, matar insectos intencionadamente, simplemente porque te ponen los pelos de punta. Pero, ¿qué haces si estás en un área plagada de la enfermedad del lyme o del dengue y te encuentras con una garrapata? ¿O estás en una región con malaria y te han dicho que rocíes un insecticida contra mosquitos? ¿Qué haría un buen budista? Eso es para ti, y tu atención plena lo resolverán. Al confiar en la atención plena, el Buda enseña que las reglas no son tan importantes como la verdad que las anima. Es decir, que el mundo de las apariencias es una realidad superficial y que la realidad profunda es desinteresada y sin separación. Vive con la conciencia de esa verdad y no solo seguirás la acción correcta, sino que esa verdad se volverá cada vez más real para ti. Lo vislumbrarás, verás un refugio del sufrimiento y un estado de libertad insuperable. Verás Nibbana. Resumen final. Sin una verdadera conciencia, la humanidad está atrapada en un ciclo de sufrimiento causado por el apego al yo y sus interminables anhelos. Pero con la conciencia desarrollada y perfeccionada en atención plena, puedes liberarte. Puedes volverte vigilante de los fenómenos internos que te retienen y trabajar en las fortalezas internas que te liberan. El camino hacia la paz y la libertad es simple pero desafiante y comienza donde quiera que tú estés. Gracias por escuchar este audiolibro resumen de Mindfulness y nada, te emplazo a que para el próximo capítulo o el próximo libro. Si no estás suscrito, dale a suscribir, dale al like y a la campanilla de notificaciones para que te avisen cuando lleguen nuevos audiolibros. Comparte, por favor, comparte para que aumentar la conciencia y la vibración de este universo. Y que tengas un día maravilloso y feliz.